Voy a leer esto que podés poner ya en pantalla. Foro de Seguridad Rural de Chascomús, ahí lo estamos leyendo. Comunicado a los productores agropecuarios. La Secretaría de Seguridad del municipio deja de reunirse con los productores agropecuarios. Y dice que con fecha 8 de mayo se recibió la noticia de parte del subsecretario de Seguridad, Ramiro Canchianelli, sobre la disolución de un espacio donde los productores participaban en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Municipal. Él mismo funcionaba a modo de una reunión mensual de diálogo y propuesta. Bueno, lo llamativo de todo esto es que en momentos en que la seguridad rural está más en crisis que nunca, en momentos en que los productores más temen por lo que les está pasando, se disuelva un espacio que se creó con la intención de aunar ideas y criterios y tratar de darle más seguridad a la zona rural. Está en línea Carlos Álvarez Correa. Carlos es ha sido hasta ahora un integrante de este foro y lo hemos llamado para que nos dé algunos detalles de cómo funcionaba el foro y cómo han tomado la noticia de esta disolución. Carlos, Rubén Martínez, desde Tiempo de Radio, lo llama. Buen día, gracias por atenderme. Buen día, ¿qué tal, Rubén? ¿Bien? Bien. Acá estamos, luchando por el tema de la seguridad rural. Bueno, Carlos, ¿y cómo han tomado esta noticia? No, la verdad que primero aclarar lo siguiente. La municipalidad de Chascomús, a instancia de los propios productores, había generado un ámbito participativo muy bueno que era en el ámbito de la Secretaría de Seguridad de la municipalidad, que lo integraba el Comisión de Comando Rural, CPR, lo integraba la Secretaría de Seguridad a través de su secretaria Mariela Muscarella, lo integraba la Asociación Rural, Pablo Gianolini, y lo integraba el Foro de Seguridad Rural, donde iba un productor, Roberto Iriarte, y yo, Carlos Álvarez Correa, quienes habla. Y en ese ámbito se habían generado, desde hacía un año, un montón de planificaciones y diagramas y realidades con respecto a la seguridad rural, y funcionaba muy bien. De hecho, se habían planificado postas en distintos parajes, también se había planificado la instalación de cámaras y funcionaba, la verdad, que muy bien. Realmente, hasta fin de año, podríamos decir que la seguridad rural en Chascomús iba produciendo pasos firmes. Las desavenencias, diríamos, empezaron a principio de año. Esa fue la realidad. Y bueno, ¿Qué es lo que pasó ahí, Carlos? En realidad fue porque se habían planificado unas postas en Don Cipriano, en dos parajes, en Don Cipriano y Giribone. Y Giribone. Como una forma previa a un plan de seguridad más amplio, después iba a ir a Manantiales y a La Corona. Entonces, el diagrama era muy muy bueno porque había en La Corona un destacamento, iba a haber una posta en Don Cipriano y iba a haber una posta en Giribone. Los mismos funcionarios prometieron que iban a invertir fondos de la provincia que le eran girados, del impuesto inmobiliario vienen fondos a seguridad a los municipios. O sea, nos había prometido que se iban a destinar fondos para la creación de la posta de Don Cipriano y Giribone durante toda la campaña lo prometieron y después, a principio de año, cambiaron de criterio, lo que significó que en ese consejo, diríamos, en esas reuniones mensuales, los productores empezábamos a reclamar que se instalen las postas de una u otra manera. Y ahí empezaron las desavenencias porque realmente no se quieren o no se quisieron poner esas postas y realmente el ámbito de participación empezó a ser incómodo, esa es la verdad. Carlos, pero el momento pareciera imponer la necesidad de recrear ideas y de acentuar el trabajo porque el delito está cada vez más más activo y sobre todo en las zonas rurales. Yo acabo de hablar hoy con el oficial principal a cargo del CPR de General Paz
Anoche mismo han llevado a cabo un operativo y un allanamiento importante en el barrio El Algarrobo, en Chascomús. Han detenido a otra persona imputada de abigeato, de haber carneado 4 vaquillonas. No está fácil la cosa en el campo y me parece que las desavenencias hay que superarlas como sea, en beneficio de... No se le puede decir al productor, y mire, eliminamos esto porque no nos llevamos bien. Me parece, ¿no? Lógicamente, la situación... A ver, me gustaría darle un contexto al delito. El delito tiene tres partes. El abigeato, los cazadores ilegales y los cazadores con perros que se denominaban galleros. Uh-huh. En el campo la situación es... no se conoce y es terrible. En Chascomús, en la zona de la Corona, los cazadores balean animales. Sí. O sea, los productores agropecuarios conviven con cazadores ilegales que le balean los animales. Uh-huh. En el resto del partido, convivimos con cazadores con perros que nos rompen eléctrico, nos pisan las pasturas, nos pisan los sembrados, y no pasan a 1000 metros de nuestras casas, los que vivimos en el campo. Pasan a 200 metros, 100 metros, algunos de ellos muy desafiantes. La situación del delito y de las zonas rurales es muy complicada para el que vive en el campo, que también hay muchos trabajadores rurales viviendo en el campo que son empleados, además del productor agropecuario, también es muy difícil, y es difícil para la producción. O sea, la situación se está tornando insostenible. El reconocimiento del delito rural, a pesar que algún funcionario nos exhibe estadísticas diciéndonos que bajó, pero las estadísticas se hacen sobre la base de la denuncia y el productor ya no quiere denunciar más. Estamos viviendo una situación muy complicada. Ahora, hay una jerarquía mayor a nuestro entender del delito en las zonas urbanas que el delito en las zonas rurales, ¿no? Sí. O sea, eso se evidencia, por lo menos en muchos municipios, en el nuestro en particular, de que el delito rural es secundario. Como que nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir con el delito. Pero Carlos, entendámonos, Carlos, así como hay policías comunales, así como están las delegaciones de la federal, así como están los cuerpos especiales y los grupos de tareas especiales, también están los comandos de patrulla rural que se crearon para atender el delito rural. No es que ustedes tengan que resignarse. No es designarse. El problema es que es una concatenación de problemas. A ver, desde anteriormente no había recursos en materia de comando de prevención rural, estoy hablando 2 años atrás. Hoy están los recursos. No quiero dar detalles porque realmente no queremos difundir las realidades, pero hay recursos de móviles y hay recursos de personal. De personal, sí. Por lo menos en nuestro partido hay recursos. Yo no voy a negar de que los hay. ¿El problema cuál es? El problema que tenemos. En primer lugar, cuando nosotros pedíamos las postas, ¿por qué? Porque una patrulla tarda muchísimo tiempo en llegar al momento en que se está sucediendo la intrusión de nuestros campos. Porque no entran 2 personas, ¿eh? Entran de a 9, entran de a 7, calculen que cada uno se lleva a los perros, entonces son 14 perros, vienen haciendo desmanes, a uno los enfrenta, uno va y le dice, mirá, y es entrar en un enfrentamiento. Sí, lo que le pasó a Carregal hace poquito ahí en la zona de ahí cerquita de la Ruta 2. Sí. Claro, lo que le pasó a Guillermo es un diario acontecer de que le pasan muchos productores agropecuarios. Entonces, los esfuerzos que hace el Comando de Prevención Rural, realmente uno habla de que no son totalmente efectivos o eficientes, porque además tiene que estar acompañado, y también voy a tratar de ser justo, tiene que estar acompañado con un accionar de la justicia, que en este caso puede ser o la justicia contravencional local o las fiscalías. Y la verdad que también tenemos un problema en el orden judicial, porque las contravenciones no son una sanción que pueda llegar a amenazar a una persona, ¿eh? Y por otro lado, la fiscalía tiene, cuando hay un delito penal, tienen dificultades a veces en elaborar las pruebas y archivan todas las causas. Entonces realmente
es como que tenemos no solo un problema a nivel policial, sino, la sino justicia, que tenemos claro. también un problema en otros ámbitos institucionales de la justicia, y nosotros reclamamos permanentemente un cambio en la legislación, no más represiva, sino un cambio en la legislación en cuanto a tener un aspecto preventivo que hoy no existe en la zona rural. Puede existir en la zona urbana, pero en la zona rural no existe política de prevención del delito. Carlos, la disolución de este consejo que ustedes habían conformado no parece avanzar en esa dirección, sino todo lo contrario. Pareciera un retroceso en el objetivo de ir logrando estas herramientas. Sí, por eso no lo podemos entender, porque realmente yo siempre digo, disolver esta comisión que estaba en el ámbito personal, y el municipio nos dice, este ámbito se va a trasladar al foro vecinal. O sea, realmente yo, como productor agropecuario, tengo problemas de abigeato, tengo problemas de galgueros, de cazadores ilegales, tengo que ir a discutir en un foro donde el problema principal pasa a ser los robos de un barrio o el problema de la drogadicción. O sea, realmente es una mezcla, una ensalada, que realmente no quiere decir que el delito de robo o el delito que hay en materia de droga... Sí, no es desconocer lo otro, sino simplemente no mezclarlos. Exactamente. Es decir, nosotros específicamente tenemos otra problemática. Y si no se aborda específicamente y se aborda generalmente, vamos a seguir con el mismo problema. Pero hay una cuestión de fondo que quiero decir. Porque esa es la cuestión. No solo resolver esto... para mí perjudica a la gestión municipal, porque no van a tener política, si no están los productores, no van a tener política en materia de seguridad rural. Eso yo se lo dije permanentemente, porque la política la diagramamos con el aporte de los productores, quienes somos las víctimas que decimos dónde tienen que actuar, o el CPR, o la justicia, no. Si se disuelve este ámbito, ellos mismos pierden capacidad de gestión, porque van a hacer una gestión que no va a ser eficiente. Y segundo, nosotros decimos, cuidado con esto, porque se están perjudicando a los propios que disuelven esta comisión. Y después, nadie niega el foro vecinal, nosotros hemos participado y tenemos excelente relación, sino que no hay conocimiento específico. Entonces, realmente es un retroceso, a nuestro entender, de algo que funcionaba bien. Cuando el Estado es eficiente y funciona bien, hay un trasfondo, estimado Rubén, que le quiero decir. Acá se quiere mezclar, de alguna manera... primero hay cuestiones políticas en el medio, y segundo hay una cuestión presupuestaria. O sea, a veces se prometen cosas en el ámbito rural, que la forma de dejar de invertir en el ámbito rural es mezclarnos con toda la cuestión de seguridad de un partido, para no tener la cuestión específica de la ruralidad. Por eso nosotros decimos que nos desjerarquizaron como delito, como situación rural, ¿no? Bueno, Carlos, vamos a seguir de cerca todo este tema. Yo me quedé sin tiempo ahora, tengo otro invitado esperando. Son muchos los temas para abordar, pero lo vamos a seguir manteniendo en agenda y lo voy a volver a molestar en cualquier momento para ver cómo evoluciona y si hay novedades en torno a esta cuestión. Somos un grupo periodístico que tiene especial acento en toda la actividad productiva rural. Hace 30 años que el mercado de Hacienda, los productores, los consignatarios de Hacienda son nuestros auspiciantes y nuestros referentes, por lo tanto es una obligación nuestra el seguir este tema de cerca como lo estamos siguiendo. Así que lo voy a volver a convocar en cualquier momento y si tiene alguna novedad no tiene más que comunicarse con nosotros. Carlos. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por el espacio y por entender la situación, ¿no? Y decirle al productor agropecuario que por lo menos los que participamos del Fondo de Seguridad Rural vamos a seguir en la temática y que tenga esperanza que por lo menos tiene gente que se dedica a defender, porque es también nuestro interés de mejorar la situación de la seguridad rural en los campos, ¿no? Que tenga buen día, Carlos. Saludo para todos los que han conformado hasta ahora en representación de todo el distrito de Chascomús este consejo, este grupo que seguramente siguen conectados. Le mando un abrazo grande. Igualmente, un abrazo y gracias. Carlos González, me sacaron el pie rapidito para sacarlo.
Carlos González Correa estaba dialogando con nosotros, el productor que integraba este foro de seguridad rural, que ha sido disuelto por el Ejecutivo.